Javier, ¿es en serio? ¿Estás seguro? Tú me pediste que te buscara algo diferente y ahí está. Y es que nunca he hecho algo así en mi carrera. Piénsalo, nos va a ir muy bien. Ay, papacito, te quiero. Gracias. Chao. Bye. Suerte. Ay, ¿cómo ves, hija? Y a mí me encantan las fotos, ma. Ay, porque la modelo son flacas y muy bonitas, delgadas. Ay, imagíname a mí en una foto así. Se van a burlar. Los tiempos están cambiando y los discursos también. Ay, mi amor, estar gorda significa lo mismo cuando yo era joven y en la actualidad. La gente no nos quiere ver en una revista haciendo esas poses. Porque no ha habido nadie en los medios que nos represente de esa forma. Tú podrías servir como inspiración para muchas mujeres que se esconden porque sus cuerpos les avergüenzan. Ay, anímate, ma. ¿Y Lino? ¿Qué va a decir tu hermano? Pues es tu hijo, no tu papá. Él no tiene por qué darte permiso. De por sí odio a que la gente me ubique como la gordita simpática de la tele. Ahora imagínate si me encuero, le va a dar algo ese niño. Déjame tantear las cosas con él. De todos modos, la única que puede decidir sobre este tema eres tú. Mi amor. Tu mamá es una gran actriz cómica. No cualquiera puede hacer reír como lo hace ella. Claro. Bueno, pues entonces que haga lo que sabe hacer, haciendo payasadas y reír a la gente, y que no se frustre porque no le dan otros papeles. Está bien que busque darle un giro a su carrera. Lo de giro lo dices porque está redonda, ¿no? No, joven. No está bien que te burles del cuerpo de los demás, y menos el de tu mamá. No, don Tomás, así nos llevamos, ella y yo, es de broma. Es que somos bien pesados, ella es bien pesada. Pesada. Ay, como ven, mi hermano no heredó su gracia, discúlpenlo, por favor. Oye, bueno, ¿ya estás lista para entrar a la nueva escuela? Ya, pero es una lástima porque me gustaba mucho mi otra escuela. Traté de decirle que querías darle un giro nuevo a tu carrera, pero ya sabes cómo es Lino, mamá, solo se burla. Mi amor, ya no te preocupes por eso. Voy a encontrar la manera de decírselo sin que me haga dramas. Tú ocúpate mejor y apantallar a tus nuevos compañeros. ¿Me veo guapa? Ay, mi amor, te ves divina. ¿Y por qué la engañas, mamá? ¿Eh? Vela, ve cómo se ve, se le salen todas las lonjas. Y tú, cándida hermanita, cámbiate de ropa, eso no va contigo, ¿eh? Es mi cuerpo y yo lo he visto como quiera. Estoy orgullosa de él. Ay, ¿y qué culpa tienen los ojos de los demás? Lino, ya, por favor. Deja de molestar a tu hermana, respétala. Ah, ¿y quién me respeta a mí? Porque ustedes no, ¿eh? Ay, ¿qué se supone en lo que no te respetamos? Dime. Bueno, a mí nadie me consultó si me pareció o no que Cándida entrara a mi colegio. Ay. ¿Eh? Necesito mi espacio, por favor, entiéndeme, mamá. A ver, Lino. Ay, por Dios, Lino. Uf. No le hagas caso, mamá. Ay, amor. Te quiero. Yo te amo con todo mi corazón. Dile a tu hermano que lo amo si lo alcanzas. ¿Estás bien? Sí, gracias. Soy Cándida. Yo, Fran, y él es Checo. Mucho gusto. Mucho gusto. Ay, mejor vámonos. Ya ves cómo se pone el profe cuando llegamos tarde. Ok. Oigan, ¿saben dónde queda este salón? Pues queda sí, mira, por... ¿Ves este pasillo y las escaleras? Ajá. Subes y hay un pasillo largo, largo. Y pasando los laboratorios es ahí. Ok, me voy corriendo. Muchas gracias. Güey, ¿qué te pasa? En esta clase nos enfocaremos en el lenguaje alternativo al de las palabras. ¿A qué me refiero? Es todo aquel que utilizamos con nuestras posturas, nuestros gestos, las miradas, para expresar nuestros estados de ánimo, sentimientos de una manera habitual, de una forma consciente o Disculpe, inconsciente. ¿Esta es la clase del profesor Rubén Pineda? Sí, aquí es. Tú eres la nueva, ¿no? Sí, Cándida Zúñiga. Perdona que llegara tarde, pero es que me mandaron... No me interesa. Pasa y siéntate. Mi clase siempre empieza puntual. Y no me gustan las interrupciones. Y esto va para todos. ¿Queda claro? Siéntate. No va a caber, profe. Te escuché, baboso. Mira, niña. No sé de dónde vienes, ¿eh? Pero esta es una prepa decente. Siéntate. ¿En qué estábamos? Ah, sí, en la comunicación no verbal. ¿Esa no es tu hermana? ¿Qué hace aquí? No, mira, mejor vámonos para otro lado. No quiero que me vean. A mi mamá se le ocurrió la brillante idea meterla a esta prepa porque cerraron su escuela.
¿Te da pena que esté aquí? Pero por supuesto, Bella. Se viste súper raro. Además, nada de lo que se pone va con su cuerpo. Pues es su estilo. Mientras a ella le guste, está bien. Pues yo no sé, pero yo no quiero que me ubiquen como el hermano de la gorda rara con mechones de color rojo. Pues yo admiro lo segura que es. Yo no me atrevería a vestirme así. Pero porque tú tienes un cuerpazo. ¡Hola! Nos están saludando. ¡Hola, Lino! Vente, vámonos, no la pelees, que no nos vea. Pues me ofrecieron unas fotos para la revista Clarísima, pero no sé si aceptarlas. ¿Y eso? ¿Por? Digamos que tendría que mostrar de más. No serían fotos vulgares ni nada por el estilo. Pero pues al hacerlas, estaría diciendo a los cuatro vientos que estoy muy orgullosa de mi cuerpo. ¿Y no lo estás? No, mira, aunque no lo creas, sí, sí, lo estoy. Amo quien soy. Y en parte ha sido por mi hija, que es un sol. Siempre me hace notar que soy hermosa y, bueno, me hace feliz. ¿Y entonces? Es que antes de ser una actriz reconocida, yo era una mujer, pues, muy insegura por las críticas que hacían de mi cuerpo. Y no me gustaría revivir mi pasado así. Ramona, eres una mujer bellísima en todos los sentidos. Y si vas a dar ese gran paso, está perfecto. Pero, a ver, si al final te arrepientes, pues, no importa, está bien. Solo un favor. Un favor, nunca pierdas esa sonrisota tan hermosa que tienes. ¿Estamos? Estamos. Va, salud. Sale, sí. ¿Dónde estás? Ya vámonos. Cándida, ¿verdad? Mi nombre es Checo, mil disculpas por hacerte llegar tarde al salón. ¿Qué? ¿Eres su vocero o qué? Dai, tampoco te pongas de intensa. Fue una broma nada más, ¿que tú no haces bromas? Sí. Pero las bromas que lastiman a la gente o que los perjudican las evito, porque eso es bullying. Doña perfecta. Ay, no hay por qué pelearnos. Aquí estamos por si nos necesitas. No creo, pero gracias. Ay, Fran, mejor vámonos. Esta niña no vale la pena. Se cree parida por los dioses solo porque su mamá es famosa. Ay, ya me investigaste. Ay, mira, con esa actitud aquí no te la vas a pasar muy bien. Pues mira, yo te aviso que los tipos como tú no me asustan. Señora, en la mañana le trajeron estas revistas. Y aquí está su plato. Gracias, mi amor. A ver, hermana. ¿Y eso qué? ¿Quién te las manda? Me quieren en la portada. A ver. Ven, mi amor. Obviamente no vas a salir así, ¿verdad, mamá? Pues fíjate que sí. ¿Quieren que me muestre tal como soy? ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Por qué harías algo así? ¿Y por qué no? Ella, mamá, ella es la que te está metiendo todas esas ideas, ¿verdad? A ver, que Cándida se sienta una chava empoderada y muy segura, aunque no sea cierto, es muy su problema. Pero tú eres una mujer respetable, mamá. Por favor, oye, si sales así, mamá, me vas a arruinar la vida a mí y a toda la familia. A ver, ya, Lino. Me da mucha tristeza que solo pienses que esto te puede afectar a ti. Mi mamá es dueña de su cuerpo y de sus decisiones. Está bien. Menos mal que yo salí como mi papá y no como... Hola, guapa. ¿Esta es la que te tocó ser? Y está muy bien. Muy bien, mano a cintura. Perfecto. Verde cabello. Eso, vamos a ver. ¡Guau! Oh, eres todo un artista. Checa, espectacular. Vamos a romper los ojos. Oye, ¿crees que me puedas mandar algunas a mi celular? Se las quiero enseñar ya a mi hija. Claro que sí. ¡Qué emoción! Mira, se va a emocionar. ¡Wow! Es buenísima, ¿eh? Me encanta. Niña, ¿qué estás viendo? Nada, profe. Se van a andar mandando nudes con sus galanes. Dame tu celular. Ya lo guardo. Tráeme tu celular. ¡Pero muévete!
¿Pero quién es esta gorda en calzones? Esa gorda en calzones es mi mamá. ¿Algún problema? ¿Qué? ¿Está molesto porque el director me dio la razón? No. No te confundas, niña. El director no te dio la razón. Lo que pasó es que como tu madre es una actriz famosilla, seguramente le dio miedo de que le armen un escándalo en su escuela. Usted intentó humillarme en frente de mis compañeros. Estabas distraída con cosas que no son de la clase. Estabas más al pendiente de esa foto. ¿Y por qué lo dice en ese tono? Porque es ofensiva para la vista. ¿Qué no la viste? Tu madre no tiene el cuerpo para andar haciendo algo así. ¿Y cómo es el cuerpo para algo así? Pues estético, delgado, no sé, lo que siempre se ha visto. Mire, profesor, nadie tiene derecho a opinar negativamente de los cuerpos de los demás. Y mucho menos usted, por muchos títulos que presuma tener. Ay, niña, deja de hablarme en ese tono. Sí, aprende a respetar a las autoridades. Yo respeto a quien me respeta. ¿Todo bien, pa? Sí, hijita, todo bien. Acompáñame a la cafetería. Lino, ya me enteré que Diana es hija de mi profe de comunicación. ¿Ella te contó? Sí, ya sabía. Y ahora su papá sabe que tú eres mi hermana y que mi mamá es la gordita de la televisión. ¿Sabes lo que eso significa, Cándida? Que ya podemos ser una familia feliz. Oye, eres su diosa. A ver, mamá, esas fotos no pueden salir a la luz. Demasiado tarde, papacito. En 2 semanas sale esa revista. Pues bloquéalas, no sé, haz algo, pero nadie las puede ver. ¿De verdad? ¿De verdad te molesta tanto mi cuerpo? Porque de aquí saliste y de aquí comiste. Ya vas a empezar. Toda mi vida fui una persona gorda. Desde niña he tenido que luchar con el mundo entero que me quiera hacer ver como una defecio. Como para que ahorita con tus prejuicios estúpidos vengas a querer pisotear mi autoestima. Es que no solo soy yo, mamá. Entiéndeme que cuando salga tu revistita te van a destrozar. Y todo por no escucharme. Señora, le trajeron piedras. ¿Es lo que creo que es? Sí. A ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy, un sueño hecho realidad, pero gracias a ti. No. Lo hice, gracias. Y estoy muy orgullosa de ti. ¡Me encanta! ¡Mira! Bueno,
Papá. Sí, soy yo. Es una emergencia. ¡Ay, qué hermosa! Mira esta, qué cuidada está. Están preciosas las fotos. Hola, chicos. Como vi que estaban súper interesados en las revistas de mi mamá, pues les traje unas copias firmadas para que las vean y las disfruten. Qué gran manera de callarte la boca. No sabes cómo te admiro. Buen día, clase. ¿Qué están haciendo? Ay, les traje a mis compañeros las revistas donde sale mi mamá en calzones, como usted dijo. Pero ya se me acabaron. Si quieren, mañana le traigo otra. ¿En serio? Uh-huh. Oye, muchas gracias. Qué buen detalle. Desafortunadamente o afortunadamente no acostumbro comprar y leer esas porquerías. Bueno, chicos, ya guarden las revistas, no se distraigan. Mejor hay que poner atención a nuestra clase favorita. ¡Silencio! Lino, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Mi papá no quiere que tú y yo estemos juntos. ¿Y tú qué quieres? Que por un tiempo seamos amigos y ya cuando las cosas se calmen, yo hablo con él y trato de convencerlo. ¿Cómo ves? Pues que mi mamá y Cándida tienen la culpa de esto. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? Hablar contigo, conocerte. ¿Burlarte de mí? No, no, para nada. Ni entiendo por qué piensas eso, pero... Mira. ¿Y este niño quién es? Soy yo. Bueno, era yo, ya no sé. Órale, estás bien cambiado. Sí. En la adolescencia me estiré y el ejercicio funcionó, claro. Pero mi infancia fue un infierno. Me molestaron mucho. Pues yo no he cambiado nada. Sigo siendo la misma gordita de siempre. Pues yo solo veo una chava increíble que se viste padrísimo y defienda a los suyos como una leona. Y tengo muchas ganas de que me dejes ser tu amigo. Ay, ándale, ya, déjate de cosas. Está bien. Ay, niños, qué bueno que ya llegaron. A lavarse las manos, que ya está la comida. Yo ya comí en la escuela 2 quesadillas, ¿sí? Lino, ya me habló tu papá. ¿Que ya está preparando todo para que te vayas a vivir con él? Dime algo, aunque sea. Seguramente tú te sientes mucho, ¿no? Porque toda la gente está aplaudiendo tu acto de valor. ¿Pero ya viste las redes sociales de tu revistita? ¿Cuáles redes sociales? Tu revista está en todas las redes sociales. Métete la que quieras. Lee los comentarios. ¿Eh? A ver si sigues pensando que fue una buena idea tomarte esas fotos. ¿Cuáles redes dice tu hermano? A ver, méteme en la que sea. Mamá, lo que diga Lino. Mi amor, méteme en la que sea. No importa. Ponle. ¿Gorda ridícula? ¿Qué asco me da verte? No tienes ni la edad, ni el cuerpo. ¿Desde cuándo los elefantes se toman fotos? ¡Qué vergüenza para tus hijos! Ah, ya. No le hagas caso a los haters. ¿Y qué es eso? Ah, bueno, son personas que desde el anonimato escriben y publican en redes sociales. Hablan por hablar y, bueno, como tú eres una figura pública, pues estás más expuesta que nadie. Pues sí, pero pues nunca me habían puesto cosas tan feas. Me insultan como si yo fuera de palo, como si yo no sintiera nada. Ay, no debes dejarte influir por esos comentarios negativos. Son opiniones de desconocidos. Sí, pero mi hijo piensa igual.
leíste los comentarios positivos de tus fans? Porque yo aquí veo varios, ¿eh? Sí, pero ¿cómo cuáles? Mira, dice, Esmeralda dice, gracias porque por primera vez me siento representada en una revista por alguien con un cuerpo real. Ah, y mira, Samuel López te manda a felicitar y dice que te ves guapísima. Doña Margarita Pérez dice, arriba las mujeres. ¿Qué hubo? Hay comentarios muy lindos. Lo que pasa es que a veces solo nos quedamos con lo feo. Sí, mamá. Apóyate en todas esas personas que te apoyamos, que te queremos y que te admiramos también. ¡Claro! Mi mamá se comportó de una manera muy egoísta al tomarse esas fotos. No pensó en las consecuencias y a mí me está afectando mucho. En el colegio todos me están haciendo burla. Y ya no hay marcha atrás. Esas fotos están ahí y siempre se van a burlar de mi mamá. Mi amor, ¿cómo crees? ¿Y toda esa gente? No es justo, no se vale. Son reporteros, miren en las cámaras. ¿Qué andarán haciendo acá? Están entrevistando a Lino, mamá. Ahí está Ramona. Hola, Ramona, ¿cómo estás? Hola. ¿Estás contenta con el resultado de las fotos? Ay, claro, estoy feliz. Muchas gracias por venir. Estoy encantada de la vida. Oye, ¿crees que es un buen ejemplo el que le estás dando a tus hijos? Claro que sí, ellos están felices con mi trabajo. Oye, les estoy enseñando que están felices con su cuerpo. ¿Por qué tu hijo acaba de declarar lo contrario? ¿Ya hablaste con él? ¿Hablaron al respecto? ¿Por qué él nos acaba de decir otra cosa, Ramona? Ramona, ¿crees que nos puedas decir otra cosa al respecto, por favor? ¿Qué es esto? Ramona, ¿alguna otra declaración? ¿Crees que tú nos puedas decir algún otro comentario, algo que nos puedas decir? Le traje su tecito, señora. Ay, gracias, Marta. No hay cosa que me relaje más que el tecito de tu pueblo. Ya empezó el programa, mamá. ¿Ya vieron las fotos que se tomó Ramona San Juan? Están de impacto. ¡Qué valor! ¡Eso es valor! Déjenme, les digo que ella está muy feliz por haber salido casi como Dios la trajo al mundo. Pero vamos a ver lo que opina su hijo Lino. Escuchemos. Mi mamá se comportó de una manera muy egoísta al tomarse esas fotos. No pensó en las consecuencias. A mí me están haciendo la vida imposible en la escuela. Y las fotos ya están ahí. Ya no hay marcha atrás y siempre se van a burlar de mi mamá. Pues en parte el muchachito tiene razón. Ramona debía haberse puesto a dieta, no sé, una temporada, para hacerse un estudio así. Se ve más gorda que nunca la mujer. Mamá, no les hagas caso. Pasé de ser la gorda simpática de la tele a la gorda payasa mórbida. Esa señora no tiene derecho a llamarte así. Déjenme sola. Váyanse. ¿Cómo sigue tu mamá? Mal. Todos los días hay reporteros afuera de la casa acosándonos. Y ya ni siquiera se arregla y ella no es así. Deberían de buscar ayuda profesional. No debía alentarla a que se tomara esas fotos. Todas las personas somos diferentes. Tú, por ejemplo, eres capaz de enfrentarte a dinosaurios feroces si fuera preciso. Pero ahora tu mamá está más débil que nadie. Está luchando contra sus propios miedos y eso obvio nos desestabiliza un poco. Buen día, clase. ¿Están cómodos? ¡A sus lugares! Hablando de dinosaurios feroces. Profe, ¿hoy va a explicar lo del nuevo trabajo? Sí, Checo. Con todo gusto. ¿Ya formaron sus equipos? Yo todavía no tengo equipo. Métete al nuestro. Pero ya estamos llenos. Profe, ¿puede entrar Candida a nuestro equipo? Sí, no veo por qué no. Gracias, Fran. Bueno, a ver, clase. Van a realizar una serie fotográfica en donde van a exponer los cambios de alguna prenda de ropa. Esos cambios que ha sufrido a través de distintas épocas. Como un traje de baño, zapatos, lo que sea. Lo que ustedes quieran. Es tema libre. ¿Alguna duda, necedad, inquietud? Mi solino. Gracias, Marta. ¿Y mi mamá?